Estamos en King's School con Somatli y Asael. Y pues nada, ¿cuántos años tatuando? Yo ya llevo 3 años tatuando, ya llevo 3 años en este medio, en este bonito camino del tatuaje. A huevo. Pues igual llevamos casi lo mismo, más bien lo mismo, 3 años. ¿Y en King's School? Yo llevo apenas una semana, llevo poco tiempo que llegué a este lugar. ¿Qué tal ha sido más de acá? Pues toda la banda, ¿no? La banda es a toda madre, lo reciben bien chingón, el trabajo está muy chido, el lugar, el espacio, todo está muy chingón. ¿Asael? Yo llevo apenas voy a hacer un mes que llegué a Tijuana, de Tijuana el primero y de ahí para el Real. Ahorita estoy hasta aquí, me voy este mes, me voy, pero pues agradezco que me hayan abierto las puertas de aquí del estudio, que todos son bien, bien la banda, bien, bien chidos. Ya conocía a varios, pero aún así un gusto trabajar siempre con ellos, güey. ¿Cuál es el género que más te late? La pregunta obligada, güey. El estilo de tatuaje que más me late, güey, es me gusta hacer neotradi, tradicional, pero también le hago a muchas otras cosas. Me gusta también aventarme a black and gray y realismo a color, que me gusta sí hacer de todo, todo, todo. Somatli. Pues a mí el género que más me late en el estilo del tatuaje, pues yo creo que es el black and gray, lo que más me gusta, las sombras, el puntillismo, el tema prehispánico, todo lo así, muy mexicano es lo que más me interesa, me gusta. Hace rato estaban diciendo que tenían pigmentación, la lengua, a ver, pueden enseñar, ahora sí que... Enseñen. Eso también lo hacen ustedes, ¿no? Así es, este tipo de cosas las hace mi compañero Facundo, Uriel Facundo. Uh-huh. Él es el que se dedica a hacer todo este tipo de cosas, modificación corporal, es lo que realmente es lo que hace él. Su hit, ¿no? Bueno, ¿por qué School, King School? Pues yo más bien fue por una recomendación, ¿no? Llegué de este lado por parte de una recomendación. Y llegué, honestamente, no he trabajado así como que en muchos estudios, ¿no? Es como de las primeras veces que estoy fuera de la casa donde yo siempre he tatuado. Y llegué de este lado, con la recomendación de Facundo. Y la neta está muy chingón, ¿no? Está muy chido, muy recomendable para que la banda venga a tatuarse de este lado. ¿Su primer tatuaje? Mi primer tatuaje... ya tiene 3 años y fue a un compilla que me prestó su lienzo, su piel, su brazo. El mismo día que compré mi kit para tatuar, el mismo día que lo tatué y nada, le hice un cochinero. Pero ahorita ya tiene cosas mías, ya. Ya se lo compensaste, ¿no? Y fíjate que nunca se borró el tatuaje, ahí lo sigue teniendo y lo sigue presumiendo. Ese es un cuervito con la frase Nevermore de Alan Poe. Uh-huh. Y ahí lo sigue teniendo el gato. Ah, qué chido. ¿El más difícil? El más difícil, pues el primero, hermano, sí. Yo creo que sí, así es el más cabrón. La neta, sí, fue el que más me costó y la cagué bien culero también. Y ahorita, pues ya libres de demandas. Ya. ¿Sí? De la mierda, no, sí, no están aquí. Miedo, pero aquí seguimos. En King's Lab, es cierto. No, qué chido. Y pues bueno, ¿dónde los seguimos? ¿Dónde los puede ver la banda? Bueno, pues a mí me pueden encontrar también de este lado en el estudio King School. Uh-huh. Y también en Chalco, en el área de Chalco, y en Facebook como Somatli Dop, me encuentran en las redes sociales. Cuando estoy aquí, pues obviamente aquí en King School canal, mi Facebook está como, aparezco como Asaela Juria, y toda la banda de Tijuana, pues en Tattoo Monster Tattoo, ahí me pueden encontrar en la zona centro, y cualquier cosa, pues ahí en Facebook, por teléfono, y en la página aparece mi teléfono también. Ya está, pues ya está, regresarme, ya lo saben, Osomatli, Asael, y pues vamos a seguirle dando en King School. Con Facundo, parte del estudio King School. Bueno, ¿qué onda, Fac? Cuéntanos, bueno, ¿cómo empezaste en todo este ambiente? Ok, mira, pues yo empecé hace 15 años, de ayudante, en un estudio muy trabajado. Ya de ahí, pues poco a poco fui trascendiendo y fui pues más bien mezclándome con otro tipo de estudios, otro tipo de gente, pues
para lo que es el crecimiento personal. Más bien es ser el requisito, ¿no? Ayudante en general. Ya después de ahí fui perforador, como 15 años perforando. Ya después me empecé a clavar un poco de lo que son las modificaciones corporales. Modificaciones corporales, pues ya pues, te involucran más con otro tipo de procedimientos quirúrgicos, ¿no? Pequeñas microcirugías. En eso llevo 7 años ya modificando a la gente. Okay. ¿Cuál fue la primera cosa que tú te hiciste? La primera cosa que yo me hice fue una perforación en los pezones hace como 18 años. ¿Duele lo de los ojos? Lo de los ojos es, pues, sí es un poco molesto, es un poco doloroso los primeros días. ¿Los primeros días? ¿Funciona como tatuaje o es? No, esa es una inserción, es una inyección, es una introducción de líquido en lo que es entre el esclera y el ojo. Funciona el también, que es la modificación corporal. ¿Afecta en este salud o algo así? No es un procedimiento muy viejo, este procedimiento tiene alrededor de 12, 15 años. Entonces no es un procedimiento muy viejo. Ok, bueno, también traes las expansiones, tatuajes. Sí, pues del cuerpo tengo alrededor del 75% de mi cuerpo tatuado. Expansiones tengo 84 milímetros. Con eso, ya llevo 15 años, fue cuando recién empecé en este medio, cuando empecé a expandir y pues de ahí me gustó y ya no fue como la moda de que ahorita pues varia banda, ¿no? Trae, claro. Porque después, pues, trae microexpansiones, lo máximo que llega a la gente es 20 milímetros, ya, pues ya no me gustó eso y ya, pues le vas dando como cuidado a tu cuerpo, ¿no? Y también un poco de a la presentación, a la imagen de uno, ¿no? Que es lo que vende en realidad. Claro, y bueno, nos platicabas también, nos platicaba Oscar que también te suspenden. Sí, yo soy suspender desde hace 5 años, suspendo a la gente a base de ganchos, de ahí pues ya empiezo, yo la primera vez que me suspendí fue hace 12 años, 8 años fue la primera vez que me suspendí, bueno, pues sí, que se llama suicida, que solo son 4 años en la espalda, ya de ahí pues ascendiendo con otros, pues con otros colectivos, ¿no? Por ejemplo, hay un colectivo que se llama Fly Dragon, que gracias a ellos pues, me empecé a enfocar un poco más, ¿no? Ellos son de Guadalajara, ellos me han apoyado bastante en la cuestión de la información de las suspensiones corporales. ¿Cuántas modificaciones corporales tienes? Tengo Evo Tattoo, Tumble Split, que es la lengua bifurcada. A verla. Tom Green Stain, que es la lengua pigmentada, implantes subdérmicos, que es como el que tengo aquí. Okay. Sí, dilatación del óvulo, del Big Lab, besote. ¿Esto qué es? ¿Una, es una expansión? ¿Expansión? ¿Te la puedes quitar? Y tengo un nulo, se llama nulo, que es la eliminación, en este caso me elimino los pezones, no un nipple, para estar en los pezones eliminados, son las modificaciones que yo tengo. ¿La podemos ver? Apenas está curando, tiene 5 meses, entonces todavía le falta, son modificaciones que ya trascienden y llevan más tiempo, ¿no? Tanto de dedicación, de cuidados, y pues no tienes que ser impertinente porque puedes llegar a primera, pues a lastimar tu cuerpo, en segunda la persona que te lo hace pues puedes poner en riesgo su trabajo, ¿no? Y su reputación en realidad. Debes de acudir, como ya lo dijeron los compañeros, a Oscar, debes de acudir con profesionales, con gente que en realidad esté dedicada a lo que es el medio y no que con tu amigo o con el valedor que te lo hace bien para que pues, no tengas ese problema. Claro. Y bueno, ¿alguna recomendación que quieras darle a la gente aparte de pues, obviamente, algún cuidado o con respecto ya a una modificación ya más seria? Pues, primero que sigan las indicaciones de su perforador, modificador corporal. Que no anden preguntando al amigo que tiene el estudio, al que ya se hizo la perforación, al primo, a la abuelita, porque cometen el error de estar pregunte y pregunte, y en realidad, pues al final de cuentas terminan haciendo nada, ¿no? Porque dicen, ah, pues ya está curando, y en realidad no, no está curando. En realidad, una perforación, el proceso de cicatrización básico es de un mes y medio, y ya de ahí trasciende a los procesos internos que pueden llegar hasta un año y medio.
¿Qué se va a hacer ahorita, Facundo? Pues ahorita ya todos lo sacamos de lo que es este esterilización en seco y le vamos a perforar un date, que es una zona que es en la parte del oído de aquí. Uh-huh. Y lo vamos a una chica, a una, a su mamá y a su hija. Con una pieza básica de acero con incrustación de circones. Uh-huh. ¿Qué recomendaciones para este tipo de perforación? ¿Recomendaciones en qué aspecto? De limpieza, de cuidado. Ok, ahorita pues, se le van a dar algo de cuidados básicos, que es evitar lo que es carne de puerco, exceso de alcohol, grasas, embutidos, irritantes, drogas, tocarse con las manos sucias. Eso se le va a decir y aparte se le va a dar por escrito. ¿Qué es esto? ¿Qué vas a hacer? Ok, este es un horno de calor seco. Primero lo esterilizamos a lo que es en frío, con cloro al 10%, que es algo que nos dicen que... un lineamiento de Cofepris que nos dice que podemos esterilizarlo así. Okay. Entonces ahorita lo que vamos a hacer, lo que es el instrumental y los embalajes. Los embalajes es lo que viene todo el instrumento que nosotros utilizamos para perforar. Ok, ¿va? A ver. Estas no las embolsamos. Se nos pasó, pero ya están previamente esterilizadas. Ok. O sea, este proceso se tiene que hacer forzosamente, ver el frío y luego el calor seco. En nuestro caso, como no tenemos autoclave, uh-huh, que es esterilización a base de vapor, Cofepris nos da la opción de hacerlo en frío, que es con cloro al 10%, y después en calor seco. Ok. Vamos a pasarle ya. Sí, o sea, de este lado se esteriliza el material, por decirlo de alguna manera, ya se trae aquí con la persona que se va a perforar y todo pues previamente ya empaquetado. Voy a pasarme de este lado, ¿no te estorbo acá? Y fue una perforación para su hija y para usted, ¿verdad? Sí, ¿por qué? ¿De dónde salió la idea? Para las migrañas, para reducir las migrañas. ¿Usted y su hija padecen de...? De migrañas, sí. Javi también tiene hace una modificación corporal bucal. Javi, muestra tu modificación. Él la llama la lengua de flor. Oye, yo lo tengo que preguntar a fuerza, pero en la sí. Pues, Javi Reckles, esto fue con King School, Oscar. ¿Qué onda, hermano? Lo que me gustó de esto es que es algo familiar, hay que quitar ese tabú de que los tatuajes son para o la gente que los hace o la gente que los usa. Pues no, aquí está la familia, tu esposa, preséntanos. Mi esposa Lorena. Hola. Acá está bajo mi gordito, Donovan. Donovan. Hola, Donovan. Dile hola. Y además... Voy. Tu negocio es con conciencia, ¿no? Por favor, tómale al la parte de acá. ¿Cómo afrontan esto? ¿Cómo llevan esto como familia? Pues la verdad es que en un principio, y siempre fue la idea, ¿no? Que el estudio se viera caracterizado en un ambiente completamente familiar. De hecho, la gente que viene para acá puede traer a sus hijos sin ningún problema. Para eso está el área de recepción. Y nosotros como familia, pues es un gusto, porque a mi esposa le encantan los tatuajes, le encanta el piercing y le encanta el ambiente que se genera aquí en el estudio. Entonces, la verdad es que yo estoy encantado de hacer esto en conjunto con mi familia. A tu esposo, ¿tú cómo ves todo este no medio? No sé, fue algo muy extraño, salió de la nada para nosotros. Él se dedicaba completamente a otro giro, entonces comenzamos de cero en algo que sí conocíamos, pero no como tal a fondo, ¿no? Entonces, pues en conjunto de familia decidimos poner algo, como siempre estamos juntos, pues decidimos poner algo que fuera familiar,
algo que pues muchas veces la gente no lo hace porque no hay lugares donde permitan niños, y entonces pues decidimos hacerlo de esta manera y pues aquí apoyándolo. Y rompen el tabú, o sea, aparte de esto, pues tráiganse a su familia aquí, claro. O sea, esto de verdad es un negocio sin fines de lucro, de verdad, y eso me encanta, o sea, que sea familiar, que sea humanista y pues que lo estén llevando de esta manera como equipo, ¿no? Como debe de ser, ¿no, Oscar? Y sí, bueno. ¿Qué espera para ustedes como familia y como King Studio? Seguir creciendo, tanto como familia como estudio, ¿no? La verdad es que me siento privilegiado de poder todos los días estar gran parte del tiempo trabajando con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué nos espera? Pues seguirle echando muchas ganas para seguir creciendo juntos. Perfecto. Invítenos a su estudio. Sí, los esperamos a que vengan, nos visiten. Estamos en Agrícola Oriental, en Sur 20, Oriente 235B. Los esperamos con mucho gusto y pueden acudir con su familia sin problema. Ah, ya lo saben, pues que corre la tinta y pues que el tatuaje es cultura, de verdad. Así es. Y es un, sí, y es un arte, aquí está. Eso fue el vivo ejemplo de que sí es familiar este. Así, ¿no? Es. Y pues gracias. Los invitamos, los esperamos y muchas gracias por su tiempo, por haberse permitido venir al estudio. La verdad es que nos encantó que estuvieran con nosotros y los esperamos pronto. Ya lo saben, que corre la tinta. Pues ya lo vieron, banda de Reckless Army, pues King School, Javib, King School aquí en la Agrícola Oriental, todo bien verga, desde pues tatuaje, modificación corporal, conocimos más acerca del tema, pues hay que seguirle dando, ¿no? Y si se van a hacer algo, pues obvio que sea en un estudio certificado, con gente preparada y que no le anden jugando al vergas, ¿no? Exactamente, completamente de acuerdo, Matt, buscar un estudio profesional como King School y pues darle esa parte, ¿no? Es su piel, recuerden, es algo que van a tener toda la vida y pues hay que darle de ese lado. Y ya saben, pues denle like, compártanlo, suscríbanse y pues que le den el tiliquiliquiliqui a la pinche campana, a la campanita, y pues qué decimos, que siga corriendo la tinta, que corra la tinta, que corra la tinta.